chicos, ¿sabían que la ciudad tiene su propia ley? ¿En serio? Bueno, es una especie de constitución que se llama COTAP. Esas son sus siglas, pero su nombre de pila es Código Orgánico de la Organización Territorial y Administración. ¿What? Hoy en el Diccionario Municipal vamos a jugar ¿Quién quiere ser un buen ciudadano? Voy a preguntar qué es y para qué sirve el COTAP. Y el que responda bien se va a ganar un huevito. Pero no cualquier huevito, sino un huevito con sorpresa. Así que ¡vamos! Amigo, ¿quiere ganarse un huevito? ¿De verdad? Sí, porque le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué es y para qué sirve el COTAP? Opción A, ¿es un queso para untar en el pan? Opción B, ¿es una cooperativa de ahorro y crédito? Opción C, ¿es una ley que hace el municipio para la ciudad? Opción D, ¿es un código orgánico para el ordenamiento y administración de la ciudad? Cuarto. ¡El cuarto, correcto! ¡Se acaba de ganar el huevito! ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar el huevito! ¡Bien! Usted sabe como guayaca bacán. ¿Qué es y para qué sirve el COTAP? A few moments later. La segunda. ¡Incorrecto! Muchísimas gracias. Continuamos, amigo. ¡Corre, corre! Amigo. ¿Quiere ganarse un huevito? A ver, ¿qué es y para qué sirve el COTAP? Es el código que hace para el Estado o el gobierno para el ordenamiento social. ¿Opción? La última. ¡Exacto! ¡Se acaba de ganar un huevito! ¡Aquí es el relajo, señores! ¡Porque acaba de ganar! ¡Woo! Así que amigos, ya lo saben. El COTAP es el Código Orgánico de Organización Territorial y Administración. Es el marco legal para la función de gobiernos autónomos descentralizados. Esto es, gobiernos provinciales, prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Es decir, determina el marco de acción, obligación y competencias. ¿Lo expliqué bien? Me alegro mucho. No te olvides de consultar nuestro diccionario municipal aquí en Guayaclic.